Pablo Garlito, él es parte de la federación, miembro de la federación, no sé si presidente. Soy el presidente de la federación. De la Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness. El campeonato se está celebrando en Villafranca, ha sido presentado, él estuvo precisamente en la presentación, y de la Dirección General de Deporte, pues... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También nos suena en el ámbito deportivo. Gracias por hacer un pequeño alto en la tarea que ustedes tienen, juzgar lo que se está viendo allí por diferentes categorías. ¿Qué marca las diferentes categorías del fisicoculturismo? Depende del tipo de categoría, es el desarrollo muscular que tenga cada atleta. En cada categoría se busca una cosa en concreto. En uno se busca más la simetría, la definición, en otro se busca más la muscularidad, en la chica se busca la feminidad. En unas categorías, en otras categorías, la feminidad con la muscularidad, que haya un conjunto y que haya una armonía. Lo que sí estamos viendo es que tiene un montón de atractivo, está el teatro a rebosar para ver lo que se está viendo hoy aquí. ¿Cuántos deportistas están participando? Se lo estaba comentando antes al presidente que me sorprende ver el teatro lleno, además con todos los actos de fiestas que tenemos en el entorno. Y nada, yo creo que ha sido un éxito organizativo extraordinario y creo que participantes me han dicho que estaban en torno a 60, 70. 62, un éxito de participación. ¿Va increciendo la participación en este tipo de deportes? Aquí en Extremadura nosotros intentamos que cada vez se dé más a conocer nuestro deporte. Intentamos que vean que es un deporte que te lleva una vida sana, una vida que tienes que hacer deporte, que te tienes que alimentar correctamente. Y haciendo esas dos cosas, pues puedes llegar a unos objetivos. Lo estamos intentando. Es difícil porque no podemos competir con fútbol, baloncesto y otro tipo de deportes que son muy masivos. ¿Hay bastante estereotipo en torno a esta disciplina deportiva? Bueno, sí, se nos tacha a los fisicoculturistas como unas personas diferentes, pero al fin y al cabo somos igual que todo el mundo. Nos gusta otro tipo de deporte, nos gusta cuidar nuestro cuerpo, nos gusta alimentarnos bien y nos gusta pues tener una vida sana. Llegar a esculpir el cuerpo de esa manera nos parece sobrehumano, ¿no? ¿Cuánto tiempo de preparación media puede tener un fisicoculturista para llegar a desarrollar los músculos? Normalmente la genética es crucial. ¿Vale? Si tú tienes una buena genética, pues verdaderamente los objetivos los alcanzas mejor. Si tienes una genética no tan buena, pues te cuesta mucho más, pero con trabajo y esfuerzo se llega. El hecho de elegir Villafranca de los Barros para celebrar este 35 campeonato de fisicoculturismo, ¿por algún motivo? No, porque nos gusta ir por todas las ciudades de Extremadura, darlo a conocer por toda Extremadura. Unas veces lo hacemos en la parte norte, otras veces lo hacemos en la parte sur, pero queremos movernos por todas las ciudades y pueblos de Extremadura. Es sin duda una buena carta de presentación, un espectáculo de estas características. ¿Estamos viendo? No, la verdad es que sí, verdaderamente yo también estoy sorprendido porque, como decía Juan Pedro, con todos los acontecimientos que hay aquí en la zona, tener el teatro a rebosar y tener tanta cantidad de competidores, pues la verdad es que nos llena de satisfacción. Juan Pedro, seguro que desde la federación algún llamado le habrán hecho como parte de la administración, alguna necesidad le habrán expresado, algo en lo que se le puede ayudar desde la administración. Sí, bueno, desde la Dirección General de Deportes, el apoyo a las federaciones es constante todos los años a nivel económico y a nivel de logística en todos los campeonatos que ellos nos solicitan. Y desde aquí, bueno, pues reivindicar un poco la labor que hacen desde las federaciones deportivas por el deporte federado y por hacer que desde los más pequeños hasta los más mayores, hasta los máster, pues puedan participar y hacer ese deporte federado que tanto engrandece un poco la región y el deporte extremeño, ¿no? ¿Hay alguna edad, por cierto, hablando de ese deporte base? Porque claro, aquí ya se tienen que tener una serie de años para poder participar, para poder iniciarse en esa... Sí, nosotros partimos desde la categoría junior, de la categoría junior a la sub-23, son categorías sub-17, sub-20 y sub-23. Y luego ya tenemos la categoría senior y la categoría máster. Luego la categoría máster también a nivel de competiciones, ya que hay más competiciones de España, pues ya se divide en máster más de 40, máster más de 50, incluso máster más de 60 años. ¿Las mujeres se están incorporando al fisicoculturismo? Cuesta, pero poco a poco estamos intentando que eso. De hecho, en la federación este año lo hemos dedicado a la mujer y verdaderamente estamos intentando inculcarlas que practiquen nuestro deporte y que compitan en nuestro deporte. De hecho, una de las medidas que nosotros hemos tomado este año es que la licencia de la competidora femenina es gratis. Hay por lo menos gastar poco. Poco, nosotros ponemos de nuestra parte todo lo que podemos.
Bien, pues que todo se desarrolle como esperan y que sea, ya lo estamos viendo, está siendo todo un éxito y que salgan con buenas sensaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta Zamora y precisamente hacia la Sierra de la Culebra, un lugar de desgraciada actualidad por esos incendios que han tenido lugar, y de allí viene Alberto Carro, ganador de una de las modalidades que hoy concurrían en este 35 campeonato de Extremadura y de otras comunidades que también acuden como invitados, si no me equivoco, Alberto. Sí, bueno, yo aunque vengo de Zamora, yo llevo viviendo aquí en Badajoz 7 años. Ah, lo único, o sea, que yo siempre seré de Zamora, no, y de mi pueblo Litos, claro. Por supuesto. Pero representando o compitiendo con la Federación Extremeña, ¿vale? Este campeonato. Alberto, me hablas que has conseguido ganar ese primer premio en la categoría de culturismo clásico. ¿En qué consiste y en qué se diferencia esa categoría de otras? Pues hay en culturismo clásico, culturismo abierto o por tallas, y en clásico lo que nos diferenciamos sobre todo es que tienes un límite de peso según tu altura. Entonces te limita el tamaño, si mides unos 73, por ejemplo, que es mi caso, unos 73, 74, dependiendo como te midan, como tal, pues puedes dar 4 kilos por encima. Entonces te tienes que ajustar al peso, te tienes que exprimir. Al final, con los años, vas teniendo cada vez más carne, más musculatura, si vas haciendo las cosas bien. Y si quieres seguirte metiendo en estas categorías, pues cada vez te tienes que exprimir más, perder más kilos, definir más. Bueno, pues al final es más duro, puede ser o no, depende. Es una tarea, vemos que cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo esculpir el cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando el cuerpo? Pues yo empecé en el gimnasio con una autorización de mi madre a los 14 años y tomármelo en serio, pues a los 20, cuando ya tenía una estabilidad un poco económica y podía permitírmelo yo por mi cuenta. ¿Y habrá diferencias entre deportistas de 20 años, de 30 o incluso de 40? Claro, por ejemplo, sí, en cuanto más años lleves. En cuanto al cuerpo, el cuerpo también va modificando. En cuanto a más años lleves entrenando, más duro el músculo, más cortes, más profundidad, más todo. Y también más complicado es definir, apretarse con los años, pero bueno, ahí está. Competidores de aquí de Extremadura que son a nivel internacional, como José Luis Ortiz, con 50, 51 años creo que tiene, o 49, no sé si se enfadará conmigo, pero vamos, que lo ve si está estriado por donde lo veas y grande. Entonces, pues bueno, en cuanto más años, más calidad, pero también es más complicado, más duro. ¿Cuesta más trabajo? Sí, pues ahora no, en mi época no, yo tengo 28 años, ahora mismo estás en la flor de este deporte. Ahora puede ser que sea el Fénix, ¿no? De 30 a 40 a lo mejor, puede ser, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Todo día. Esto es lo que me hace feliz a mí y por suerte a mi entorno, y es día a día, es todos los días. Entrenamiento 1 hora y media, 2 horas, el cardio por las mañanas, la dieta, la cocina, todo. Hemos hablado antes con alguien que se está encargando de vender ciertos productos de nutrición para deportistas de élite, ¿no? Sí. Y nos ha dicho que, bueno, estos son complementos, nunca pueden sustituir a ninguna comida. Creo que también hace falta incidir, sobre todo por aquellos estereotipos en cuanto a alimentación. Por suerte está cambiando todo eso mucho. Hace 20 años hablábamos de una proteína y los padres se llevaban las manos a la cabeza, y al final se da cuenta uno que es comida normal. Lo único que hay ciertos suplementos como vitaminas y tal que sí no sustituyen las comidas. Hay suplementos como proteína o crema de arroz o avena que son comidas, lo único que las venden en otro bote distinto. ¿Tú comes igual que cualquier persona? Como 6 veces al día y 6 veces diferentes todas. Esa alimentación equilibrada. A la gente joven hay que transmitirles. Exactamente. Sí. Oye, vemos que tienes un entorno muy... que te acompaña. Es sí. Como un grupo. Son groupies, ¿no? No es un grupo. Esto es seguramente la mejor banda organizada de España. Ah, bueno, bien. Somos los mejores amigos del mundo. Los cacharros siempre nos acompañan, siempre estamos juntos. Vaya yo a competir o vaya el otro a donde sea. El grupo de los cacharros de Badajoz, conocido aquí, se conoce al final en todos los lados. O sea que estamos todos juntos siempre, y siempre me han apoyado. A mí tengo la suerte esa, que siempre han estado conmigo. Alberto, tanto ¿no? Ellos como mi pareja, que mi pareja, vamos, es mi pilar ahora mismo, desde el principio en esto me ha acompañado siempre, y le apasiona más que a mí. Enhorabuena, Alberto, y nada, a seguir cosechando éxitos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, pues no es muy habitual, pero poco a poco se van incorporando mujeres al fisicoculturismo y de hecho Ana María Bermejo es una de las campeonas de este 35 campeonato de fisicoculturismo. Ana María, ¿cómo empiezas en este deporte? Pues la verdad que un poco por el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, estaba un poco plof, mi mente estaba buscando cosas nuevas y llegué al gimnasio de mi entrenador, mi actual entrenador, que es Edu Rodríguez, en Badajoz, del gimnasio Acrópolis. Y él me introdujo un poco en esto, me fue gustando y la verdad que me fue llamando bastante la atención, me puse a ver, me puse a indagar un poquito y me animó él a venir aquí, así que aquí estamos y consiguiendo una medalla, así que... Eso no puede ser, ¿es la primera vez que compites? Es la primera vez. Es la primera vez y ya quedas primera. Y ya quedas. Así le vemos la sonrisa. Bueno, sí, no se me va. Bueno, Ana María, te vamos a preguntar, ¿cómo has llegado a esculpir tu cuerpo de Pues con mucho sacrificio, la verdad que es duro, pero a la vez si tienes tus objetivos claros y los tienes, eres consciente de dónde te vas a presentar, eres consciente del camino, tienes a una persona al lado también que te sabe llevar, que te anima, el apoyo familiar que también es muy bien, se hace más ameno, pero la verdad hay que cuidar mucho las comidas, hay que cuidar, hacer muchos entrenamientos, hay que ser muy constante y muy disciplinado, ¿vale? Entonces al final terminas viendo resultados cuando tú empiezas sin saber un poco, empiezas a ver resultados y eso te va llamando más y más. ¿Y aquí estás? ¿Tú crees que quienes te conocen pueden hacer también un poco de ese boca a boca para que esta disciplina deportiva se conozca un poco mejor y que más gente se vaya sumando a ella? La hay. De hecho, yo llegué a la disciplina por el boca, un poco por el boca a boca, por mi entrenador, por toda la gente que rodea un poco esto. Y yo creo que la gente no lo considera algo como muy lejano, pero en verdad, con esfuerzo, sacrificio, se puede llegar perfectamente. ¿Cuánto tiempo has invertido? Pues empecé en el gimnasio hace un añito y... ¿Un año? Un añito. Y realmente llevo preparándome con él, pues eso, un añito. No está todo perdido. No. Igual lo podemos conseguir de aquí a un año. Bueno, ¿cuántas horas le dedicas, por ejemplo, al día? Dos horitas. Una horita, más o menos horita y media de musculación. Y luego el cardio, que siempre está ahí. Y bueno, yo lo que me manda el jefe es lo que hago, pero más o menos son dos horitas. Oye, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es, digamos que la deshidratación para marcar más músculo. ¿Esto qué significa? Sí. ¿Qué quiere decir? Pues nada, nos habla un poco... No tiene nada que ver, como yo tenía pensado, de que hay que beber poca agua ni nada. Al revés, yo he bebido mucha agua, así que estos dos últimos días hemos reducido un poquito. Pero es el tiempo que llevas un poco reduciendo la comida, un poco... ese esfuerzo que haces para meter menos hidratos en el cuerpo. Luego es un proceso un poco complicado, pero que vale la pena, vale bastante la pena. María, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pedro. Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? La medallita del campeón de Extremadura. Una medallita. Bueno, yo te quería preguntar algo. ¿Qué responsabilidad tienes tú en que este campeonato, por ejemplo, haya recalado en Villafranca este año? Bueno, igual ha influido un poco, desde el año pasado también fuimos campeón de Extremadura y campeón de España en mi categoría, y eso ha influido un poco en que hayamos traído para acá este evento, junto con los compañeros del Vital Fit, que son unas máquinas para hacer todos los eventos estos, ¿eh? Máquinas, porque hay que ser máquina para llenar el Teatro Festival, para ver este espectáculo que estamos viendo sobre las tablas, algo que no se había visto jamás aquí y que no sabíamos, Pedro, de que tenía tantísima aceptación. Bueno, te recuerdo que hace ya 12 años se realizó también aquí, sí, pero no me hubo un campeonato. Es que era muy joven. Fue, pues entonces, también igual de joven que yo. Fue en el pabellón, en el polideportivo, se realizó hace 12 años, que también competí yo, por eso me acuerdo, prácticamente, pero es difícil llenar un evento como esto. Encima, con las fiestas de la Barriada del Pilar, plena feria de Zafra, o sea, complicado. Lo que pasa es que esto arrastra a muchos familiares, viene mucha gente de fuera. Porque, por ejemplo, de Villafranca soy yo solo, pero de los pueblos alrededor, de toda Extremadura, vienen otros 40 competidores. Quiera o no quiera, la familia, esto arrastra. Y muchos aficionados que hay, que aunque no compiten, hay mucha gente que se dedica a entrenar y les gusta por todo el tema este. Mira, Pedro, es muy llamativo. Para quienes estamos un poquito más alejados de este término, de este mundo, ver ese cuerpo y esos músculos esculpidos de tal manera, pero exige una preparación también previa estética. Tenéis que pintaros, porque os vemos tan morenitos y decimos, esto no puede ser, solo la playa. Todo esto es un tinte que nos echamos para dar más profundidad a los músculos y dar y que se vea más sombra en el escenario. Si no, tú mírate, uno blanco, otro medio moreno de la playa, otro sería, entonces más o menos tenemos un color homogéneo, y entonces para remarcar un poco más los músculos y remarcar más los cortes, las venas, en fin, para remarcar el trabajo que ha realizado.
Hablábamos contigo off the record poco antes de celebrarse, no sabíamos si finalmente ibas a participar o no. Por motivos personales, nos alegra verte aquí muchísimo, ya lo sabes, Pedro, pero además nos decía, bueno, también exige una cierta preparación previa, ¿no? Y hace falta, ¿qué preparación previa, por ejemplo, para poder llegar a participar? Yo, por ejemplo, llevo todo el año preparándome, o sea, que yo me lo he pensado ayer y voy y lo hago. Yo cuando acabé el año pasado el campeonato, acabamos en octubre, noviembre, diciembre un poco de relajación y desde enero llevo preparando este campeonato. Este campeonato y el siguiente que será el campeonato de España, pero esto es a piñón, esto es a largo plazo, esto no se hace en dos días. ¿Cuántas horas, por ejemplo, dedicas tú, semanalmente? O... Yo dedico al gimnasio entre dos horas y media, depende de... Sí. Depende en el aspecto que esté, estoy en volumen, estoy en definición, que necesito hacer más cardio, pero 2 horas y media diaria que te la quitas de tu descanso y es la que he hecho diariamente. Hemos escuchado allí, según el conductor, la persona que está arriba dirigiendo un poco los movimientos o las posturas que deben exponer, son varias, ¿no? ¿Nos la puedes recordar tú? Porque es que ahora mismo no me acuerdo. Sí me acuerdo del vacío, me acuerdo del vacío abdominal. Vacío abdominal, a ver, la básica. Sería de frente a los jueces, un doble bíceps. Vale, que es así, lo que la postura. Doble bíceps, bien. De frente a los jueces, expansión dorsal, que sería enseñar la espalda. Sí. Vale. Luego, lateral, sería la de tríceps, ¿vale? Enseñar el tríceps. Luego tenemos de espalda, doble bíceps, expansión dorsal, vacío abdominal. Vacío abdominal y abdominales. Abdominales y piernas. También es el lateral, que es para enseñar el pecho, ¿vale? Caja torácica se llama. Cielo. Yo te lo puedo enseñar, si me quito la capital, yo te lo enseño toda. Yo ya lo he estado viendo ahí, me he quedado con algunas cosas, con las otras va a ser... Es la primera vez. No tenemos que quedar con ellas, yo llevo ya compitiendo 4 años. ¿4 años? Sí. Esto es una carrera de fondo, esto es una maratón. Esto no es de hoy para mañana. Pero también es una pasión, ¿no, Pedro? Sí, es una pasión, a ver, te tiene que gustar y luego es que esto es caro. Esto es caro, no se patrocina con nada, está mal mirado este deporte, no es ni paralímpico. ¿Pero por qué está mal mirado? Por el exceso que se han hecho antiguamente y bueno, porque bueno, lo típico, ve a un tío grande y va, sí, mete algo. Vete con él y entrena y come como él. Y verás cómo te das cuenta de que no todo el mundo va de doping, ¿no? Que el doping hay en todos los deportes, ciclismo, natación, tal y cual, pero bueno, aquí se ve como más, porque se cree que ese cuerpo no se puede llegar, trabajándolo se llega. Es importante también que sirvan estos campeonatos y estas exhibiciones para retirar esos estereotipos. Efectivamente. Pedro, enhorabuena por Muchas esa gracias. Primera posición, sí. Y sabemos que te la mereces y que vas a seguir trabajando. Bueno, si me la merezco o no, la he ganado. Gracias. Gracias. Bueno, Javi Diestre, Paco Gutiérrez, ellos son parte también de este mundo, universo que yo estoy totalmente alucinada lo que se puede montar y lo que se puede mover en torno al mundo del fisicoculturismo. Sí, la verdad que bueno, que al fin y al cabo son amantes de este deporte, que bueno, que en un evento de estos pues muestran todo su potencial, lo que llevan practicando todo el año. Y la verdad que bueno, es muy bonito de ver porque ellos, como lo estáis viendo, vienen muy motivados, con mucha ilusión. Y la verdad que sí, que gusta ver este tipo de eventos. El cuerpo, ¿no? Un trabajo que lleva muchísimo tiempo, mucha dedicación, es una escultura en vivo y tú eres el material con el que... Totalmente, la verdad que es impresionante verlo de tan cerca, ¿no? Porque muchas veces se pierde la sensación de en la televisión, en los medios, los famosos filtros que hay ahora, ¿no? Dices, lo ves de cerca y dices, hostia, ¿cómo se consigue eso? Claro, es verdad, ¿cómo se consigue eso? Sí. Es increíble dedicarle toda una vida al cuerpo, que esto no se hace ni en un mes ni en un año, sino... toda la vida dedicada y vamos, es increíble verlo. Un espectáculo, un auténtico espectáculo. ¿Estáis contentos con la organización? Sí, la verdad que sí, tanto nosotros como la federación estamos muy contentos por la alta participación, tanto de participantes, deportistas en este caso, más de 60, como por el público asistente, más de 250 personas nos han dicho. Entonces estamos la verdad que muy satisfechos, está saliendo todo muy bien, entonces la verdad que bastante contento. Ya queda poquito, ¿no?, para terminar. Ahora queda la segunda parte, que es el trofeo invitacional de España, y bueno, viene de todas partes de territorio español, con lo cual la de antes, la primera parte ha sido simplemente Extremadura, y ahora vamos a ver al territorio nacional lo que se han presentado, con lo cual a sorprendernos otra vez. Enhorabuena por esa organización y por dejarnos ver lo que lleva detrás este deporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.